Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarte nuevamente en Pool Económico, el programa sobre seguros, economía y tecnología. Bueno, vamos a arrancar ahora. Se hizo, ahora sí, el grupo ST pudo presentar oficialmente a la nueva compañía Life Seguros. La superintendencia aprobó la operación de compra del 100% de las acciones de MetLife Seguros por parte del grupo. El grupo ST, te cuento un poco, es dueño de las aseguradoras Orígenes, por un lado Genes y Genes 2. Genes 2 es la ex MetLife Retiro, una operación de compra que hicieron hace más de un año. Además, el grupo ST está presente en todo el sistema financiero, opera en la banca corporativa a través del Banco de Servicios y Transacciones, también en el mercado de fondos comunes de inversión a través de la firma Quinquela Fondos, tiene una sociedad de garantías recíprocas, Fidaval, CGR, y en leasing está presente también a través del GST Capital. En el negocio de los créditos también opera a través de la compañía Directo y además cuenta con una empresa de cobranza que es Gestión. Todas estas empresas forman parte del grupo ST. Y ahora les presento a los quienes están a cargo de las operaciones de seguros. Estamos con Juan Lladós, gerente general de Life Seguros. Juan se integró al directorio de varias compañías del grupo ST y además fue director de asuntos legales, compliance y relaciones institucionales del grupo. Y además estamos con Irene Capuzelli. Irene es gerente general de Orígenes Seguros. Tiene una extensa y calificada trayectoria, la conocerás, compartió con nosotros en Pool Económico en varias oportunidades. Hemos estado con ella. Bueno, además es gerente general, como te decía, de Orígenes Seguros desde el año 2009 y también es vicepresidente de Avira. Avira, la Cámara de Asociaciones de Aseguradoras, perdón, de Vida y Retiro de la República Argentina. Y conoces a Avira y Irene es la vicepresidenta. Un placer. Hecha toda esta larga presentación, pero quería ponerlo en contexto. Juan Lladós, un placer. Irene Capuzelli, un placer. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Más o menos puse en contexto desde dónde estábamos convocándolos y charlando con ustedes. Juan, contame un poco los números de la compañía. Hubo en la presentación que se hizo de la nueva compañía. Que participamos, estuvimos invitados periodistas relacionados con la prensa, Isela Constantini, CEO del grupo ST, dijo que la consolidación de los activos administrados por Life la ubican dentro de las primeras aseguradoras de vida de la Argentina, que operan en la Argentina. Contame cuáles son todos los números que maneja la aseguradora. Sí, consolidando la operación de seguros de personas que tiene Life con los que tiene Orígenes Seguros, hoy somos la compañía número dos del mercado en términos de seguros de personas. La prima del primer trimestre de este año, del año fiscal, asciende a 3.200, un poquito menos de 3.200 millones de pesos, considerando que son casi 1.800 de Life y 1.350 de Orígenes, que a su vez da cerca de 8 millones de personas asegurados entre las dos compañías, alrededor de 400.000 pólizas. Eso en términos solamente de seguros de personas, pero cuando sumamos activos bajo administración de las compañías de seguros de retiro, entre las dos compañías de seguros generales y las dos compañías de seguros de retiro, superamos los 100.000 millones de pesos de activos bajo administración en los distintos productos que tienen todas las compañías. Esos son los números muy a grosso modo. Son números a septiembre de 2021, que es el último balance publicado y presentado ante la superintendencia. Perfecto. Bueno, la verdad, entonces tienen un gran potencial hacia adelante, ¿no? Se han convertido en la aseguradora número dos del mercado. Irene, contame un poco, te hago una pregunta relacionada a Orígenes Seguros, que vos sos gerenta general de la operación. ¿En qué momento Orígenes se
se va a sumar a Life Seguros? ¿Cómo se hará? ¿Cuándo? Bien, a ver, creo que tenemos que separar lo que es las cuestiones legales de las cuestiones operativas y comerciales y de estrategia, ¿sí? Ajá. En cuanto a la cuestión legal, nosotros tenemos intenciones de que en el año 2022 las compañías terminen fusionadas. Hay una serie de pasos y términos legales que van a iniciarse en el año 2022 y que en el transcurso esperamos de, antes de terminar este ejercicio, poder contar con una compañía Life fusionada que haya absorbido a Orígenes. En el mientras tanto, y aún después de la fusión, van a quedar un montón de tareas que hacen a la integración de los equipos, que ya lo estamos haciendo, a la integración de los negocios, de los clientes, de los productos. O sea, hay muchos aspectos que hacen al día a día de las compañías, a sus equipos que ya están trabajando en forma coordinada, que realmente, bueno, ya, digamos, ya estamos trabajando como una única compañía en muchos aspectos, sobre todo en cuestiones estratégicas y de negocio, y previendo todos los pases, digamos, todos los ajustes que vamos a tener que hacer, no solo la integración de los equipos, de los sistemas, digamos, hay muchas cosas para ir trabajando y ya estamos trabajando más allá de las cuestiones formales, legales, que esperamos en el transcurso del 2022 poderlas tener finalizadas. Claro, tal cual. Son dos cosas que corren en paralelo para poder llegar, una vez que esté aprobado, que tenerlo ya, que te prenda la luz y esté todo funcionando, lo cual no es fácil, ¿no? Y viene mi imagina que deben estar con Juan los dos complicados. Contame un poco, relacionado a Orígenes, sigo con vos un momentito, Irene, la MetLife había empezado ya a operar, en vender seguros generales, protegido, hogar protegido, mejor dicho, era el producto, mascotas, tecnología, tenía varios productos MetLife, y ahora Orígenes también habían ustedes empezado, lo habíamos charlado la vez que estuvimos en el programa, habían empezado a avanzar en este tipo de coberturas. Esa producción se integra a Orígenes Seguros y luego en este proceso a Life. A ver, en realidad hoy por hoy estamos analizando justamente un trabajo. Es producción de patrimoniales. Sí, ¿no? lo tengo claro. Sí. A ver, cuando uno mira en qué operamos cada una de las compañías, obviamente hay mucho overlapping, hay productos que se están vendiendo de los dos lados. Entonces ahora estamos ya iniciando un proceso de análisis de todos los productos para poder definir un poco las estrategias y entender de acuerdo a una definición comercial de básicamente Juan Manuel con su equipo y de Life, cómo, digamos, cuál producto va o qué combinación, porque no necesariamente es uno u otro, quizás es buscar de los dos el mejor producto final para que ese sea el que se venda a través de la compañía fusionada. Tal cual. Perfecto. Bueno, seguimos ahora, nos vamos un corte y seguimos charlando a la vuelta. No te vayas, ya volvemos. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Tu casa guarda cada recuerdo.
Asados con amigos, conciertos en la ducha, cumpleaños inolvidables, los primeros pasos de tu hijo. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus. Yapser Seguros, asegurando tus experiencias. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva. Honestidad para asegurar. Solvencia para responder. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Juan Lladó, que es el nuevo CEO de Life Seguros. Life es la compañía que se está lanzando a operar en el mercado producto después de la compra que hizo el grupo ST de la compañía MetLife. Y estamos también con Irene Capuzelli del grupo, que ella está llevando adelante es como gerenta general, es gerenta general de Orígenes Seguros. Bueno, antes del corte, habíamos quedado planteado este tema de la línea de patrimoniales, que era lo que estaban viendo, que nos dijo Irene, de cómo lo iban a manejar, digamos, si se iban a... cómo iban a transformarse los productos que tenía MetLife de patrimoniales con los que tiene Orígenes Seguros y que los iban a estar viendo. Pero Juan, quería hacerte una consulta relacionada con... MetLife tenía un plantel de agentes propios, que eran los que comercializaban las coberturas, y Orígenes es una compañía multicanal que operan brokers, productores, entidades financieras. Bueno, ¿cómo se están integrando todas estas líneas o estos canales comerciales? Bien, la realidad es que recién Irene comentaba que hay overlapping de productos entre lo que comercializa Orígenes y lo que comercializa Life, y eso es verdad, pero el overlapping no es tan grande en los productos activos. Uno de los drivers más grandes para el grupo de hacer esta adquisición es que justamente en donde Orígenes estaba desarrollando fuertemente sus productos, eran áreas en las que MetLife se había retirado, y MetLife está presente en áreas en donde Orígenes todavía no había desarrollado fuerza de venta propia. Por eso la visión estratégica era integral. Claro. Con lo cual hoy, con las dos compañías fusionadas, Orígenes, Life va a mantener, por supuesto, su plantel de agentes y va a seguir comercializando los productos exclusivos de la gente con un segmento de clientes distinto al segmento de clientes que desarrollan los productores y los agentes que tenemos vendiendo en Orígenes. Con lo cual, la oferta es totalmente complementaria. Vamos a mantener los dos canales en simultáneo. La agencia de MetLife, la agencia exclusiva, con un target ABC1 de principalmente el AMBA, y con los productores y los canales de Orígenes que tienen sector, no necesariamente BC1, pero que están más enfocados en el interior y no tanto en la zona de influencia núcleo de la capital y del AMBA. Con lo cual, estamos básicamente ampliando todos nuestros canales de venta. Tenemos hoy una visión casi integral de todo el país, una vez que tengamos las dos compañías fusionadas. Claro. Y además, el overlapping no es tal, porque son focos de clientes distintos. Entonces vamos a hoy, con el mapa de productos de las dos compañías integradas, vamos desde un seguro de vida con ahorro en dólares sofisticado a una cobertura de celular, de mascota o de bicicleta, que son productos de prima baja y relativamente sencillos, que los podemos vender a través de todos los canales que tenemos. Con lo cual creemos que la oferta para el cliente es totalmente superadora a lo que tenía MetLife por un lado y Orígenes por el otro. Totalmente, claramente que la suma potencia la oferta y bueno, y les da todavía más herramientas a los, tanto a los brokers como a los agentes, ¿no? Que siguen trabajando con la compañía. Contame un poco, Irene, en el negocio de vida, que uno de los ramos que mejor claramente transitó la pandemia, de esto charlamos
en la entrevista que tuvimos, ya no me acuerdo, fue a principios de 2021 o en el 2020, ¿no? Me parece. Uh-huh. ¿Qué negocios son los que mejor parados salieron y cuáles los más afectados dentro de seguros de vida, que claramente salió mejor parado que muchos de los negocios de patrimoniales? Sí, la realidad que el seguro de vida e inclusive el seguro de retiro durante la pandemia mostraron un crecimiento que en una primera etapa quizás nos asombró un poco, y después realmente lo que nos dimos cuenta era que la pandemia había venido para generar más conciencia aseguradora que cualquier campaña que desde Avira o desde la superintendencia o de las compañías pudiéramos hacer, porque la gente genuinamente valoró a los diferentes instrumentos para contar con una cobertura en un momento de tanta incertidumbre como fue el año pasado y principios de este año. Eso desde el punto de vista de la producción, donde lo vemos, cuando vemos las cifras a nivel de mercado, de la superintendencia, y en Orígenes nos pasó también, tanto en vida como en retiro, la realidad es que vimos un crecimiento de prima importante. Pero lo que sí es importante de mencionar, y eso creo que digamos, es un tema, es un tema a nivel de mercado, que lo hemos analizado también desde Avira, la siniestralidad nos golpeó mucho. Realmente hubo un incremento de siniestralidad muy importante a causa de la pandemia, con picos que vimos a mediados de este año. Podríamos decir que mayo, junio y julio fueron meses realmente complicados de siniestralidad, y vimos un descenso muy importante como consecuencia de la vacunación a partir de julio. Pero bueno, las compañías cumplimos, creo que eso fue un buen dato para todo el mercado, pero la siniestralidad nos golpeó bastante. Esperemos que este año sea un poco más beneficioso. Perfecto, bueno, nos vamos a otro corte y seguimos charlando a la vuelta. No te vayas, ya volvemos. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Este soy yo, un productor de seguros de La Equitativa. Y me gusta levantarme 6:30 en punto. El agua, ni muy fría ni muy caliente. Mi desayuno, lo mismo de leche que de café. Y las cosas bien equilibradas. Porque en La Equitativa Seguros somos así. Nos esforzamos para ofrecerte el balance perfecto. Más de 120 años de trayectoria y la ventaja de contar con un productor equitativo siempre a mano para resolver lo que necesitas. Como yo. La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con Juan Yadó, que es gerente general de Life Seguros, y Irene Capuzelli, que es gerente general de Orígenes Seguros, los dos del grupo ST. Juan, nos habíamos quedado hecha la presentación de la nueva compañía y todo lo que vos habías contado que estaban trabajando, pero trazame un panorama hacia adelante, 2022, ¿cuál es la estrategia que van a llevar a cabo? ¿Dónde ves vos los principales desafíos? La estrategia viene en línea con lo que ya venimos hablando. La estrategia es la integración de las dos compañías, y ¿por qué? Por lo que les comentaba recién. La integración nos permite una oferta de productos para los clientes que hoy no teníamos ninguna de las dos compañías, con lo cual la integración nos permite crecer en segmentos que una compañía no tenía y viceversa, nos permite llegar a más clientes, y además la fusión de las dos compañías nos va a dar una solvencia patrimonial mucho más grande de las que hoy ya tienen
por cada una por separado, y nos permite poder, por ejemplo, como en el mercado de caución, que Orígenes hoy ya lo tiene habilitado, poder empezar a jugar y emitir y asumir riesgos más grandes a los que asumíamos hasta hoy. ¿Dónde están los desafíos? Los desafíos siempre están en captar más clientes. En el contexto inflacionario que hay hoy, es difícil que las personas entiendan y decidan de destinar parte de sus ingresos a contratar un seguro. Nuestra propuesta integral nos permite que aquel que quiera ahorrar puede tener productos de ahorro en pesos, productos de ahorro en dólares. Creemos que para la coyuntura eso va a ser muy, muy beneficioso. En la pandemia, los productos patrimoniales también tuvieron mucho crecimiento, principalmente las pólizas de hogar. Con lo cual, el desafío enorme va a estar en un contexto inflacionario, seguir creciendo en cantidad de clientes asegurados. Estamos trabajando mucho en ampliar los canales, desarrollar más el e-commerce, portales de autogestión para productores. Estamos invirtiendo mucho. Contame un poco de eso. ¿Qué están haciendo en el desarrollo de estos portales para venta online o no? ¿Son venta directa online o son portales que desarrollan para que puedan operar los productores? ¿Cómo lo están armando? Las dos cosas. Obviamente, hasta que no teníamos la marca autorizada, no podíamos dar de alta nuestro website ni tampoco nuestra página de e-commerce, porque necesitábamos que la superintendencia validara el cambio de denominación. Eso salió hace poquito. Esperamos ya en los próximos días tener trabajando nuestro site de e-commerce, en el que vamos a tener todos los productos de mayor tracción en el mercado para que se puedan adquirir 100% online. Y para aquellos casos en los cuales el cliente prefiera atención personalizada, en el mismo site de e-commerce va a poder elegir que lo contacte un representante de la compañía y hacer una venta telefónica, si así quisiera. Y en Orígenes ya lo tenían desarrollado y es una de las grandes incorporaciones que va a recibir Life de la fusión con Orígenes, es un portal de autogestión para que los productores puedan cotizar online y emitir online las pólizas que le venden a sus clientes sin tener que pasar por la compañía. Con lo cual, de nuevo, para nosotros la integración de las dos compañías es el desafío de 2022. Es el desafío de 2022, lo que charlábamos con Irene. Es la solución integral para todos los clientes. Sí, totalmente. Y de tanto los agentes como los productores, Irene, los que trabajan con Orígenes, ¿qué respuesta están dando ante esto? Bueno, nace Life y ahora se van a fusionar. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo de los canales comerciales? A ver, obviamente una respuesta positiva, porque lo que estamos haciendo es dándole más herramientas, como dice Juan, ofreciéndole, digamos, más una compañía más grande, donde de alguna forma podamos tener otros productos, donde se mantengan los beneficios que hoy tienen en Orígenes porque se trasladan a Life. Así que, no, desde ese punto de vista, la verdad, muy buena recepción. Como grupo seguimos apostando al país, con lo cual creo que está todo dicho, ¿no? Sí, totalmente. En este momento tan, tan complejo. Bueno, fantástico. Te hago, Irene, una consulta relacionada al tema de bien del negocio, bien en tu carácter de vicepresidente de Avira, el tema de las deducciones de ganancias. Que la verdad que ya los importes, cuando habían puesto 24 mil pesos para 2021, ya lo sabíamos cuando se pusieron, ¿no? Que con el nivel inflacionario, pero bueno, todavía más, porque la inflación superó las predicciones. Uh-huh. Y entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Vos crees que se tiene que hacer una actualización? Me imagino que lo está hablando Avira con la super. A ver, justamente, cuando se pusieron en su momento los 12 mil, 18 y 24, que fueron para el año 19, 20, 21, se esperaban niveles de inflación que se duplicaron, con lo cual si ya nos parecía que no iba a ser lo suficientemente importante para traccionar mucho el negocio, la verdad que no lo fueron. Ya estamos desde Avira trabajando con la superintendencia y con Economía para tratar de ver qué pasa en el 2023, porque en realidad estaba definido hasta el 2022,
Porque la última deducción establecida, el monto de 24.000 era 2021. Así que esperamos tener novedades en el primer trimestre del año que viene. Claro, porque esto ya tiene que ser. Y claramente que, tenemos una, que empezar en 2000. Bueno, traccionaba, todo suma, ¿no? Porque traccionaba un poco la venta, si podés deducir. Habría puertas, la verdad que habría puertas de todas formas. De, por lo menos desde, te escuchan, desde ¿no? la mira, siempre un poco el mensaje fue, no vendemos deducciones, vendemos una herramienta que además tiene como facilitador el beneficio impositivo. Tal cual. Juan, contame un poco vos como CEO de Life, ¿no? Digamos, ¿qué vende? ¿Qué tracciona el grupo ST? ¿Tracciona Orígenes, que tiene su posicionamiento? ¿Tracciona, que es un ex MetLife? ¿Qué es lo que estás sintiendo vos como, o son las tres cosas juntas? Bueno, de nuevo, siempre caemos en la integración y tiene que ver con eso. El valor, MetLife tenía un posicionamiento de marca importante y tenía clientes que valoraban mucho esa marca. Orígenes tiene 30 años en el mercado, una solvencia incuestionable y el valor agregado del grupo, de su visión de la Argentina y de su apuesta al país. Y yo creo que es un poco de cada cosa. Y la intención de Life es seguir teniendo un posicionamiento de marca fuerte como tenía MetLife, apalancado en las habilidades del grupo y en su visión de largo plazo para invertir en el país y para desarrollar relaciones con clientes locales de largo plazo. Ese es el resumen de nuestra propuesta de valor. Y la bajada de la marca, de acompañar la forma de vivir de los clientes, tiene que ver con eso. Es estar con el cliente en todas las distintas etapas de su vida. Sí, claramente. Y eso hoy es la venta se cierra, digamos, vos movilizás al consumidor hoy desde ahí, es lo que queda claro, es el nuevo marketing, ¿no? Es estar en cada momento y tener una propuesta de valor para cada momento. Juan Chadón, lo mejor. Les deseo, Irene Capucelli, un placer que hayan estado en el programa. Y bueno, volveremos a charlar para ver cómo camina este difícil camino que les espera de fusión, pero bueno, siempre por mejor. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, te agradecemos a vos la compañía y te esperamos en la próxima edición. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.